Bueno, se acaba el año, se pudre todo y nosotros seguimos acá, seguimos tocando. Y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños, felices Pascuas y todos felices, aunque está todo mal, pero seguimos felices acá, tocando con mis amigos de la banda. ¿Cómo anda, Horacio? Muy bien. ¡Qué cuenta! ¿Sabes lo que parece con ese gorrito? Un ridículo. Un ridículo. Un yosapa. Espero que estemos todos en armonía con nuestras familias, disfrutando de un buen fin de año. Bien, en paz y armonía. Y Santa Claus en el bajo, Sergio Mayorano, ¿cómo anda, Sergio? ¿Cómo va, man? ¿Bien? Santa Mayorano. Santa Mayorano, sí. Rock Noel. Rock Noel, ahí está, esa me gustó más. Bueno, en el bajo de cuatro cuerdas, Sergio Mayorano, ya hace muchos años, ¿cuántos años que tocamos juntos? Más o menos. Y hace como... ¿Cuántas navidades? Y como 14 casi. ¿14 sí. navidades? ¡Mierda! Bueno, la batería, que es con Sani, se nos fue y nos vuelve malo. Tenemos a Daniel Acosta. Hola. En la percusión, derrochando alegría, felicidad. Nos hace unos asados maravillosos. Gerardo Estubri, ¿cómo anda? Bueno, bien, che, buen provecho, felicidades para todos. Vamos a Obsesión. Feliz a me muero. Feliz a me muero. Bueno, amigos, amigas, tenemos un músico grosísimo que ha grabado con todo el mundo. Es un músico que además de haber grabado con todo el mundo, tocó con nosotros en el CCK el 8 de noviembre. Y toca charango, rorroco, quena, sikus y todos los instrumentos del altiplano. Amigos, acá en vivo, César Castillo. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por venir. Bien. La banda. Falta tu gorro. Claro, hay que apostar. ¿Qué pasó con tu gorro? No sé qué pasó con mi gorro. El problema hay falta de fondos de producción. Sí, yo me voy a poner un chulo, ¿viste? Bien de cosas, chulo, claro. Muy bien. Y bueno, feliz de estar acá, feliz de poder compartir con los chicos otro momento musical. Pero vos no tocaste con Shakira. No. Pero grabaste en el disco. Grabé con Marc Anthony, con Jennifer López. Wow. Sí, con ellos. Y con Shakira no. Vos sabés que no grabé. ¿Y con Marcela Morelo? Y grabé la mayoría de los discos. Mirá vos. Sí, con Marcela. Pero ella cuando aparece en los videos tocando, ¿es ella el charango de ella o es el tuyo? No quiere decir. En algunos casos es ella, en otros casos es mío. Pero bien. Con ella toqué casi 10 años con Morelo. Mirá. La mayoría de los círculos, los charangos, esos los grabé. Y después otro tanto con Luciano Pereyra. Mirá. Alternando con la Sole, grabando cuatro discos con ella. Qué bueno. Sí, grabando, gracias a Dios, y me tocó estar en un lugar justo que se necesitaba, ¿viste? Qué bueno. Ahora, vos tocás instrumentos que pertenecen a una región del país sí. Que no condice en la mayoría de los casos, salvo Marcela Morelo, con la música, porque la Sole no toca música del noroeste argentino. No, pero tiene unos tincus, unos huainos, ajá, donde le he grabado, bueno, El Tren del Cielo, El Bayano, todas esas canciones, las grabé, le metí los charangos, las cañas. Claro. Y con ella... Bueno, he tocado con varios artistas y bueno, tuve esa suerte de poder grabar muchos discos. Grabé para Donato y Estefano también allá de Estados Unidos. Qué bueno. Después para Pepe Pagán, ¿lo tenés a Pepe? Sí, más o menos. De allá de Estados Unidos siempre me manda laburos y grabo para artistas de allá también. Mirá vos. Ahora, un instrumento como el ronroco que, digamos, se empezó a poner de moda junto con el cuatro venezolano, claro, el ukelele. Y porque, viste, empezaron a hacer música de sí. Películas donde hacen... Y queda ahí. Y bueno, ese fue Santa Olalla. Santa Olalla lo viene haciendo hace mil años. Hace mil años. Cuando tocaba acá con Agato Catlián, con toda esa claro. Manada. Sí, y yo he grabado muchas canciones así hace tiempo. Para afuera también. Claro. Y con el ronroco, con este que es el charango. Y hay otro que se llama gualincho, que es un poquito más chiquitito, que tiene un sonido muy agudo. Ah, mirá. ¿Viste? Y eso cuando hay festejos que se hacen con esos instrumentos sí. Y están buenísimos. Ajá. Se puso en moda el ukelele también. Claro. Pero eso el ukelele es otro lugar. Otra historia, pero planeta. Lo meten en... Como ahora, ¿viste? Un guayno le ponen un loop sí. Reggaetonero. Sí. A ver, nombrame todos los instrumentos que tocas vos.
Y yo toco los de cuerda, bueno, charango, ronroco, gualincho, después quenas. Después también investigo con otros instrumentos aerófonos, ¿viste? ¿El qué? También, sí, ajá. Sí. ¿Sicu? Yo no sé si en el tuyo metí un erquencho. Puede ser, sí. Puede ser. En nuestros indios. Tuve también ese placer de grabar en tu disco. Bueno, que muchas gracias. Fue gracias a Pablo Santos. Pablo Santos, amigo, sí, de la casa. Un amigo del alma, Pablo. Bueno, sicu, zampoñas, quenas, quenachos, tarabuco, que es un instrumento aerófono. Ahora estoy investigando con las flautas americanas, tocando dobles, ¿viste? Ah, ¿tocás dobles? Sí, sí. ¿Pero quién puede boquilla tiene? Tiene una boquilla de insuflación directa. Ah. ¿Viste? ¿Como la quena? No, es la quena indirecta, tenés que ubicar. Claro. ¿Viste? Bueno, el pincuyo es directo. Que el es pincuyo, la claro, quena. Tiene un... La tarca, que es el sonido... ¿Viste? Son sonidos sí. Muy rústicos y sí. De lamentos, es sí. Muy triste. Pero es todo norteño, boliviano y algunas cosas peruanas. Y sin embargo, vos me nombraste a Luciano Pereira, que, no, que es otro plan... Sí, sí. Bueno, Marc Anthony, no me imagino, haciendo música al tipo. Con Marc Anthony, ¿Cómo es la fusión ahí? Y fue algo raro, me llaman para grabar, voy y me dicen, mirá, tenés que todo esto, es para Marc Anthony. ¿Eh? Bueno, te imaginás, ¿no? Qué lindo. Y cuando te sentás a grabar y te ponen los auriculares y sale sí. La voz del Kia, claro. Es como que se te pone la piel de gallina. Claro. Iba a grabar una canción, terminé grabando cuatro. Qué bueno. Porque les gustó el audio, la idea. Y gracias a eso, bueno, se ganó un Grammy Latino. ¿Qué? Gracias a vos. Sí. ¡Qué grande! Así que tengo el certificado. ¡Qué grosso! Y gracias a eso me llaman para grabar con Jennifer López. Wow. Y grabé el disco con ella. Y por eso también me llaman de otro lugar ahí de Estados Unidos para grabar con otros artistas. Pero qué tipo afortunado. Y de ahí grabo con un pibe que es chileno. O sea, estaba grabando la producción allá en Miami... Escucharon eso y dice, no, pará que esto... Y me llama, ¿viste nada? Qué bueno. Es lo que te decía, no sé, los astros... Y cuando es así, tenés que trasladar todos los instrumentos. Yo tengo un estudio entre en que casa. Sos... Ah, vos grabás en tu casa. Yo grabo en casa y mando. Ah, ok. Me hubiese encantado poder compartirlo con vos, sí. Estamos acá cerca. Claro. Y decir, bueno, che, grabo y a ver qué te parece. Pero claro. Como veníamos con tiempos cruzados... Sí, como todo. Siempre. Yo grabo en casa. Grabo mi micrófono. ¿Y esto te lo hace Richard? No. Ah. No, yo trabajo con Ángel Bravo. Ah. Ángel Bravo es mi luthier. Claro. Yo soy zurdo claro. Y él me hace toda la caída para acá. Claro. Este es un poquito más largo el mango. Ah, mirá. ¿Viste? Mirá. Yo por ahí necesito que las cuerdas estén un poquito más duras. Vamos a tocar. Vamos a tocar un poco y después seguimos charlando. Por ejemplo, un tema de Tchaikovsky vamos a tocar. Un tema, es una adaptación de los hermanos Ábalos. Sí. Que esto, por ejemplo, el gato es un ritmo santiagueño. Claro. Y acá lo podemos tocar. Y arranca con una canción. Sorpresa, ahí va. Vamos. Y viene. We'll be right back.
Jay Tarzan. Todos los modelos, Stratos, Telecaster, Les Pauls, EG, Mustang y resonadores. Excelente calidad de construcción y sonido. Fabricada bajo licencia americana. Jay Tarzan. Importa y distribuye Magic Music. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagstrom. Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocido a nivel profesional y educativo. ¡Inscríbete ya! Las clases comienzan el 12 de marzo de 2019. Banquetas El Peñón, 100% producción nacional. Banquetas Premium, asiento redondo y de moto con y sin respaldo. Calidad, durabilidad, versatilidad y repuesto. Próximamente con sistema de monitoreo incorporado potenciado. Banquetas El Peñón. Soy Marcelo Ruascio y en esta ocasión estamos con la cantautora, compositora Laura Goldar. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Buenísimo que hayas venido. Laura está presentando sus últimos dos singles, que es Diferente y A pesar de vos. Y A pesar de vos. Con Laura la idea es un poco presentar tres opciones de los micrófonos CAD. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, este es un transmisor del sistema CAD de audio con sus auriculares. La verdad que, bueno, desde que lo uso tengo una diferencia en los shows en vivo. Sea el escenario que sea, del tamaño que sea, te responde y la verdad que, bueno, hay un cambio. Los micrófonos que vamos a probar son los dinámicos de la serie D. Así que la idea es un poco hacer que Laura cante un poco lo mismo en cada uno de los micrófonos y ustedes van a escuchar la diferencia. Empezamos con el D32. Nunca me hace sentir segura. Siempre me queda ese sabor. Vamos al D38. Logras que siempre me confunda. Nunca sé bien en dónde estoy. El de 90. No sé con vos. No sé con vos a dónde voy. Espero que hayan escuchado, hayan apreciado las diferencias entre los mix. Básicamente los primeros dos son muy similares, solo que uno tiene switch de on-off y el otro no. Y después el de 90, bueno, notarán que tiene un poco más alta la curva de agudos. Bueno, muchas gracias, Laura, por haberte acercado. Gracias por la invitación. Buenísimo. Y bueno, a probarlos. A probarlos. Y estamos acá en nuestros estudios con César Castillo. Espectacular, nos fuimos con un gato. Arrancamos con un gato, me encanta. Sí, me encanta. Sí, y bueno, vos me decías que el tema es de los hermanos Sábalos. ¿Cómo va un gato con el charango que no es compatible en realidad? No, ¿cómo es que se te ocurre? Nada. Hay canciones que te llevan a decir, bueno, me da placer esto. Claro. Claro. Es muy dulce, sí. El lago de los cisnes. Sí, y sí. Tchaikovsky, en quichua, koshki es plata. Mirá. Y los hermanos Ábalos dicen que Tchaikovsky era santiagueño porque... Claro, hicieron este gatito una versión de esto del lago de los cisnes con ellos. Ellos lo hicieron, mirá, los hermanos Ábalos. Mirá vos. En realidad se puede tocar lo que quieras, porque vos tenés la misma afinación que en el ukelele, no en el charango. Claro, es mil amigos. Y que la mandolina, sol. Claro. Sí, ¿viste? Y qué sé yo... Libertango, claro. De Piazzolla se puede tocar lo que quieras. Qué bueno. Hay boleros, zambas, sí, lo que puede hacer. Sí. Guainos, que el guaino por ahí es más llevadero que tiene... Y vos decís, eso te lleva.
¿Viste? Es como que tiene un otro swing. Tremendo. Vamos a ir a un corte, quiero que sigamos charlando. ¿Y una quebrada? Un corte y una quebrada, y ya volvemos con más César Castillo acá en Jam Session. Insan, arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño. Mediciones y venta de materiales acústicos. Insan, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Si querés ser una leyenda, toca con baterías Legend. El mejor sonido al alcance de tus manos. Legend, una batería a tu medida. Fabrica y distribuye TV Lamp. ¿Cómo empezó todo esto de los instrumentos autóctonos del altiplano? Yo vengo de... Mis padres son del interior. Mi mamá es de La Rioja y mi viejo de Santiago del Estero. Claro. ¿Viste? Tan cerquita. Tan cerquita, pero por ahí mi infancia fue medio raro, porque ¿viste? Los santiagueños hablan, todos soy chango, ¿qué estás haciendo esto? Vos haces cagame, ven para acá. Y vos escuchás de chiquito todos los santiagueños de este lado y los riojanos dicen, hola, mi hijito, come on, ¿qué estás haciendo? Venga, para acá, mi hijo. Vos escuchabas todo eso y decís, ¿dónde estoy? Yo tenía a mi abuela, por parte de mi padre, que no hablaba español, hablaba en quichua. Ah, mirá. ¿Y qué pasaba? Nosotros éramos chicos con mi hermano. Imagínate vos de pibito o la preadolescencia tener tu abuela que te habla en quichua. En quichua, mirá. Vos decís, ¡fa, loco! Vos sos autóctono, de verdad. Claro, ¿viste? ¿Y qué pasaba? Con mi hermano, mi papá sí habla quichua y era el traductor. Mirá. Y nos dábamos cuenta cuando nos retaba, ¿viste? Porque ponía énfasis la vieja, por acá una trenza, por acá canosa. Wow. Se levantaba a la mañana. Era una india tallada a mano la cara, ¿viste? Y murió a los 102 años. ¡Wow! Imagínate, la cara era un pergamino. Pero cuando te acariciaba la vieja, te acariciaba la Pachamama, ¿viste? ¡Qué guau! Y porque ella te hablaba en quichua y te hacía caricias en quichua y te cantaba, ¿viste? Mirá, wow. Y uno empieza a aprender palabras sueltas en quichua porque te retaba, así, ¿qué me está diciendo? Papá, ¿qué me está diciendo el abuelo? Y que te senté, ¿viste? O por ahí te decía, abríguese que hace frío. Y vos decís, en quichua no entendés nada. Mirá. Y por parte de mi vieja, todos riojanos, ¿viste? Me crié en un... Mi casa era un patio de tierra con... La sombra era una parra, ¿viste? Mi vieja cumplía años el 1 de enero. Pero todo... linda fecha se le ocurrió hacer. Oh. Y no, ¿qué pasaba? Toda la santiagueñada y toda la riojanada, cada uno pasaba el 31 en su lugar y el primero estaban todos en mi casa. Oh, y éramos 60. Mirá, vos. Oh. Asado, empanada, cabrito, y guitarra, lechón y no guitarreada y baile. Claro, claro. O sea, el que no baila. Y que bailaban el escondido, un todo, gato, todo. Samba, chamamé. Claro. Ah, porque chamamé. Yo tengo amigos también que me dicen. Muchos de mis amigos, el 1 de enero era sagrado, hay que ir a la casa de la tía Berta. Estudié folclore, me recibí de profesor de danza folclórica. Ah, ¿y así es? Olvídate. No sabés. Qué grande. Ahora ya estoy grande. Pero bailaba. Pero aparte tenés zapatillas, de claro. Solo con zapatos. Bailé un tiempo en un ballet. Ah, mirá. Y después no, después me dediqué a esto. Mirá vos. Y llegué a los instrumentos andinos porque nos habíamos ido... Yo tengo un grupo de música andina y estábamos en Rusia. Mirá. Hice una gira Francia, España, Alemania... Yugoslavia, Rusia, y se nos rompían los instrumentos. Se nos rompían los instrumentos y allá no hay caña. ¿Dónde conseguís caña? Claro. Y me tenía que dar maña con lo que encontraba para los tubitos de PVC, y ya eran 4 meses de gira, te imaginás, ¿no? 4 meses de gira. Y ahí fui investigando, y gracias a eso empecé a construir mis instrumentos. Mis quenas, toda esa historieta. Qué bárbaro. No tenemos que ir, pero te voy a hacer unos regalitos antes de irme. Dale. Mirá. Vos tenés guitarra, ¿no? Sí, claro, bueno, nylon entonces... y steel. ¿Vos me querés regalar para las dos o para uno?
pero o ropa. Ropa, no, no. Venimos para atrás con la producción. Pero cuerdas, no, ser ahí. Sí, sí. Las mejores cuerdas nacionales son nacionales. En Martin Blues. No se desafinan, no se oxidan. Con esto no vas a tener problema que no vas a encontrar. Vas a tener las mejores Qué cuerdas capo, para vos. Gracias, esto para vos. Martin Blues. Escuchame, te voy a recomendar un lugar para que vayas cuando puedas, que está en el barrio de Núñez, que se llama Granada, Birra. Granada, birra 32, en Núñez 3299, la mejor birra de Buenos Aires. Hay que ir ahora para antes de fin de año. Y yo te diría, pues, ¿no? Si toma la mejor birra. Se puede hacer una juntada ahí. ¿Cómo? Cuando quieran. Bueno, amigos, les quiero contar que si están por Talcahuano y necesitan comprar un instrumento, no dejen de pasar por Zonas Francas y pregunten por Arnaldo, que tiene los mejores precios de la zona de allá de Talcahuano. Bueno, César, feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños para tu viejo que cumple el primero, sí. Para todos. Feliz cumpleaños para todos, feliz Navidad, sí, feliz gracias. Año Nuevo, que Muchas se les cumplan, gracias. Que a todos se les cumplan mis deseos. Chan, 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 chan. Sí. Bueno, nos vamos tocando. Hay que ser feliz. Vamos, sí, hay que disfrutar. Lo demás la vida. Todo mentira. Hay que disfrutar y nos vamos a ir tocando. Presentame vos el tema. Una zambita tranquila. Nos vamos con una samba del Cuchi Leguizamón y Castilla que se llama Samba de Lozano. Samba de Lozano. Chao, gente.